queridos hermanos, era deseo de nuestro arzobispo, don Jesús, estar celebrando este funeral por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. No ha podido ser porque tenía un compromiso ineludible en la Conferencia Episcopal Española, pero ha dejado un mensaje que vamos a... Canto de estupor dolorido, según íbamos teniendo datos de esta humana tragedia, que ha cegado la vida durante el incendio en una casa rural de Burgos. Te quedas acallado al ver truncadas las vidas tiernas de los niños Manuel, 3 años, Carmen, 4, y Santiago, 5, y las de su madre, tía y abuela, María, 36, Almudena, 35, y María José, 59. Un profundo silencio ante el misterio más enmudecedor por tan prematuro y cruel desenlace de gente buena e inocente que ha sucumbido ante la mano negra de un incidente fatal. Sus cuerpos calcinados imponen la desolación en los que han sobrevivido al perder a aquellos que más querían como sus inmediatos familiares, sus compañeros y amigos. ¿De qué manera maldía aparece la vida de los que marchan y cómo se rompe tan tremendamente la vida de los que quedan? Ya sabemos que desde que nacemos tenemos edad para morir, incluso antes, desde que somos concebidos en el santuario del seno materno. Pero hay edades que te cuesta lo impagable poner fecha de caducidad, cuando todo estaba aún por escribirse, cuando tanto quedaba todavía por vivir. Todos ellos tenían tanto que decir, que reír, que llorar, tanto al fin que seguir viviendo y viendo según iban creciendo en su propia humanidad. Pero la inocencia de esas cruces blancas no hace tierno lo que nos conmueve por dentro y por fuera. Me consta que esas mujeres, esos niños tenían fe incluso de modo intenso y ejemplar. La fe es creer que mi corazón se revela ante algo para lo que no ha nacido, como es el morir. Pero esa rebeldía no tiene nada de blasfema, ni se escapa fugitiva lejos de todos para oír a ninguna parte donde poder descansar. Esa rebeldía de mi corazón herido por mil preguntas y bañado en todos mis llantos cuando llega semejante momento como el que ahora nos abruma, coincide con la promesa humilde que Dios mismo nos ha hecho, porque Dios mismo se la hizo cuando se enfrentó a la muerte de su Hijo, Jesús resucitado. Ofrecemos con respeto nuestra humilde cercanía al acompañar de mil modos el sentimiento de los familiares vivos con todo nuestro afecto, mientras pedimos el descanso eterno para estas mujeres y niños. Cercanía que se hace oración por unos y otros, con nuestro pañuelo de silencio, en este adiós que tiene la esperanza encendida. Descansen en paz, con la bendición del Señor y de nuestra Madre, la Santina. Fray Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo. Dignísimas autoridades autonómicas y locales,
hermanos y hermanas, queridas familias, hemos venido esta tarde hasta el templo de la parroquia de San Lorenzo para condolernos con vosotros en el dolor y unirnos todos en una oración que desde lo hondo de nuestro ser grita al Señor para que escuche nuestra súplica. La inesperada y absurda muerte de la abuela, sus hijas y nietos, María José, María y Almudena, y los niños Manuela, Carmen y Santiago, nos han unido a todos en un mismo lugar. Queremos abrazaros fuerte, muy fuerte, con el abrazo sincero del amor fraterno, y lo hacemos en nombre de toda la Iglesia que peregrina en Asturias. Somos conscientes de que nuestro abrazo, por muy intenso y sentido que sea, no sustituirá nunca la ternura y las caricias del amor de vuestras mujeres y de vuestros hijos. También han querido unirse a nuestra celebración religiosa las autoridades civiles, que estrechan vuestras manos y comparten vuestras lágrimas en Burgos y aquí, en nombre de todo el pueblo asturiano. Hoy Asturias os abraza con amor y con dolor. Todos desearíamos hacer lo posible para devolver a la vida a nuestros hermanos. Y ante esta impotencia humana nos preguntamos, ¿quién puede devolverles la vida que la muerte les arrebató a traición en la noche oscura? Solo puede hacerlo el autor de la vida, el creador de todo lo que existe, aquel en quien somos, nos movemos y existimos, Dios nuestro Señor. Los hombres podemos hacer mucho por salvar la vida de los demás, por rescatarlas de las situaciones de peligro, como lo hicieron aquellos valientes y generosos jóvenes y también otras personas, vecinos del pueblo de Tordoma, en la provincia de Burgos, la noche del accidente. Podemos llegar hasta el umbral de la muerte con nuestra pereza, pero más allá de ese punto, solo Dios puede continuar nuestra labor de rescate, porque solo Él murió para destruir la muerte y resucitó para darnos nueva vida. Acabamos de proclamar la palabra de Dios tomada del libro de las Lamentaciones y del Evangelio según San Juan. En el primer texto bíblico hemos escuchado el lamento de un judío que expresa su desolación y su desánimo al ver la ciudad de Jerusalén y el templo derruidos y deportada toda la gente al exilio. Qué solitaria se encuentra la ciudad populosa, como una viuda ha quedado la primera de las naciones. Así dice el judío. En esta situación de desolación y de dolor intenso, produce en aquel hombre un grito de desesperación. Me han arrancado la paz y ya no me acuerdo de la dicha. Todos suscribiríamos esta lamentación, especialmente vosotros, queridos familiares, los más directos y los amigos que habéis convivido todos los días con María José, María y Almudena y Manuela, Carmen y Santiago. Aquella paz y armonía que reinaba entre vosotros ha sido reventada por una maldita chispa que originó el incendio mortal. Aquella felicidad, aquella alegría que contagiaban vuestros hijos y nietos en medio de vuestros hogares y en el colegio, ya no existe. A todos se nos llenan de lágrimas los ojos y se nos rompe de dolor el corazón. Escuchad, sin embargo, con los oídos del alma lo que sigue diciendo el piadoso judío.
hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia de Dios no se acaba, ni se agota su compasión, porque su fidelidad es grande. Queridos familiares, como creyente, os invito a levantar vuestros ojos al cielo, aunque aún estén llenos de lágrimas. Con la Virgen María, Reina de los cielos, y con todos los ángeles y los santos, los adultos en el seno del Señor, esperando un juicio de misericordia. Sí, mirad hacia adelante, no bajéis la vista hacia la tierra, no os encerréis en vuestro dolor, porque eso os hará mucho daño. Así lo reconoce el judío en el libro de las Lamentaciones. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. Salid, acudid a la amistad de tantos amigos, a los demás familiares, también a la parroquia y a tantas personas que sinceramente os queremos ayudar a superar esta triste circunstancia. Confiad en Dios, que ha hecho hombre, se puso en nuestro lugar y murió por nuestros pecados en la cruz. Esperad en Él, que Él es fiel y cumple su promesa. Allí donde esté yo, dice Jesús, quiero que estéis también vosotros. Sentid esta tarde y durante estos días muy de cerca la oración de tantos hermanos, pidiendo al Señor que vuestra fe no vacile y vuestra esperanza no se desvanezca. A vuestro lado están también los que se han ido a la casa del Padre, donde hay muchas estancias, vuestros familiares. Desde allí, desde las manos del Padre, interceden constantemente por vosotros para consolaros y daros ánimos. La Eucaristía que estamos celebrando por el eterno descanso de los adultos y por la gloria de los niños es la prueba más evidente de que esta misteriosa realidad que nos envuelve y sobrepasa no se agota en nuestras preguntas sin respuesta humana. La Eucaristía nos une en el cuerpo de Cristo a los vivos y a los difuntos, de modo que se cumplen aquí y ahora las palabras del apóstol San Pablo. Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. En la vida y en la muerte somos de Dios. Esperemos, pues, hermanos, con la Virgen y con todos los santos, la salvación que viene del Señor. Que la celebración de esta Eucaristía nos sirva a nosotros de salvación y a los difuntos que hoy hemos recordado les alcance la abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, uno de los signos de la presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros es el consuelo y la paz. A lo largo de la celebración he visto que esta familia dolorida por este suceso tenía Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.